64 años se dice muy fácil, pero hay cosas que nada puede comprar, como es la historia, la tradición, el legado que tiene y las historias que cuenta esta cancha. Me parece que lo que ha vivido este estadio es único a nivel local, a nivel nacional y a nivel mundial. Dos Copas del Mundo. Y después, la renovación de un estadio que me parece que conserva esa identidad, pero que se renueva hacia las exigencias que hoy la industria requiere, ¿no? Conforme se va acercando el instante en que se va a poner en juego el balón, al cual por cierto le han hecho unos círculos de color negro, color oscuro, negro debe pasar en su aparato de televisión para que se pueda distinguir mejor. Avanzando por la media el equipo Toluca. Tosal anota el primer gol del campeonato de liga, primero en su historia empieza a sonreír a los diablillos rojos. El pequeño estadio de Toluca es insuficiente para contener al público que quiere ver la confrontación México-Italia. Oigan ustedes al público, ahí está el silbatazo, los jugadores, marcador final, corona la cerveza mundial, Toluca 1, León 0, se acaba de coronar el Toluca en una campaña de la auténtico, es un estadio muy cercano a la tribuna, a la cancha, emblemático, y habla de un club que siempre ha estado comprometido con el fútbol mexicano. Me parece que las historias que se han contado aquí son únicas. E insisto, hoy creo que es digno de reconocimiento los tres premios que tenemos, que nos han otorgado con la renovación del estadio. El primero, el segundo lugar en el 2017 a nivel mundial como la mejor solución de renovación de estadio. Después FIFA nos otorga un reconocimiento como estadio clásico de dos mundiales, 70 y 86. Y recientemente a la solución de fachadas que nos otorga también una empresa estadounidense. Porque es una fachada que es ligera, es práctica, se lava con la lluvia, tiene volumen, se adecuó perfectamente a las condiciones arquitectónicas del estadio y, bueno, la iluminación, etcétera. Me parece que se logra una remodelación congruente con la historia del club, con la identidad y con la experiencia que se viene a vivir aquí. Es un fiel reflejo de la seriedad con que se encabeza este proyecto en tantos años comprometido por la familia Diez. Siempre pensando en el fútbol antes que nada,
y por eso se conservó la cancha, con las limitaciones que tenía hacia la remodelación, porque sí tenía muchas limitaciones, pasando por la orientación, por eso esta batalla que tenemos con la parte de la cancha del pasto que estamos tratando de solucionar. Nos hemos puesto en manos de expertos en muchas transiciones, yo estoy seguro que tarde o temprano lo vamos a lograr, pero había que conservar esto, ¿no? Había que conservar este lugar, este sitio en el centro de la ciudad, la gente puede llegar caminando, en transporte público. Logramos un estacionamiento con 1500 espacios, con 8 niveles conectados al estadio. Nombre de don Nemesio Díez, que apostó su vida a la ciudad de Toluca, que llegó con 14 años a abrirse camino. Le tiene un gran agradecimiento a la familia Díez, a la ciudad de Toluca. Eliseo Valentín nunca dudó en que el estadio tenía que llamarse como su padre, y me parece que es un fiel y un merecido homenaje a quien dejó su vida por esta ciudad, por esta gente y por su amado Club Deportivo Toluca. Están plasmadas en el megamural que está del lado alto de la tribuna que está sobre Morelos. Me parece que es parte de la historia. Ha habido grandes momentos con grandes figuras, desde Amaury, Epaminondas, Estupiñán, ni qué decir de Vicente Pereda, y más recientemente con Stay, con Cardoso, con Cristante, con Ciña, con Talavera. Bueno, muchísimas gentes, no puedo mencionar solo uno. Técnicos emblemáticos, Nacho Trelles, el profe Mesa y muchos otros que han pasado por aquí. Me parece que es un club que tiene muchas historias que contar y un estadio que las refleja de una muy buena forma. Se renovó desde la cancha, el drenaje, el subsuelo, el riego. Y todo, ¿no? La parte de vestidores se renovó en gran medida. Sí, fue parte de la idea este camino hacia el protocolo, en el que contamos la historia de la identidad del estadio y del club al que en su momento va a enfrentar el rival. Muy emblemático, con gente que está con murales urbanos que hicieron ahí parte de la historia del club. Participaron todos los mismos empleados del club en poner lo que ellos quisieran, con la palabra infierno. Es un mural muy emblemático, y estos recovecos que te marca el estadio, en donde puedes ir oliendo la historia que ha pasado sobre este terreno de juego y sobre este inmueble. Hay que dejar toda la cancha. El fútbol acá se ve, se huele, se oye, el jugador te oye, siente la presión, el equipo rival se le va encima, la afición. Me parece que esa parte no había que perderla y la conservamos muy bien. Trajimos al Atlético de Madrid, no es cosa menor, con todos sus titulares. Aquí estuvo el campeón del mundo, Griezmann, el niño Torres, Godín. Dirigidos por el Cholo Simeone. Prado Uribe arranca la primera etapa. Mueve el equipo de casa. ¡Qué partido! Tan esperado, tan soñado. Cuando viene la primera oportunidad de gol, ataca el equipo rojo, toca demasiado largo. Permite que escurra la pelota por la franja de fondo. El arquero Oblá. El centenario, que fue un evento espectacular, que reunimos a los campeones, vinieron jugadores de todas las épocas, desfilaron, videos emblemáticos, muy emocionante, con una producción impresionante. Mis queridos diablos, estoy sumamente emocionado por lo que para mí representa este día tan especial, después de la brillante trayectoria y carrera que presentó mi padre y conocimientos él puso.
he tenido la satisfacción de manera directa de intervenir en los últimos campeonatos. Club Deportivo Toluca, orgullo y tradición, 100 años y vendrán muchos más. Que ruede a favor el balón. Primordialmente es una prioridad que sea una experiencia y un ambiente familiar. Aquí se tiene que venir libremente con tu nieto, con tu hijo, con tu abuelo, con tu esposa, con tu hija, voy con lo femenil con tanto auge, con la seguridad que vas a estar bien. Históricamente somos un estadio muy seguro, pero hoy se invirtieron más de 95 millones de pesos en control de accesos y videovigilancia con la empresa Segurité, que fueron los mismos que hicieron el C5. Sí, el ambiente fue espectacular, me parece que apretó los cánticos, la emoción fue indescriptible, gente que estuvo aquí en muchas otras finales decían que nunca se había vivido algo así, inclusive el equipo rival me decía, no vamos a salir vivos de acá. Bueno, empezó a llover, lo demás es historia, pero insisto, creo que no podemos perder de vista que lo más importante y lo emblemático de cualquier club es la afición, esa no se puede cambiar y eso es lo que hace la diferencia en las tribunas, para vivir la experiencia, el ambiente y sobre todo apretar al rival y motivar al equipo local a los grandes triunfos que ha tenido, ¿no? Estamos haciendo, conservando esta parte de la experiencia, seguir renovándolo en ciertas áreas que el paso y la experiencia nos van a ir marcando la pauta, pero sobre todo jugando un buen fútbol y ganando partidos y ganando campeonatos. Me parece que la victoria no tiene sustituto y esta es una afición muy exigente, se acostumbró a ganar mucho y está bien que exigen y aprietan al equipo para que se mueran en la cancha y para que sigamos levantando títulos. Siempre agradecer a la afición. Yo insisto, créanme que se le transmite al equipo la exigencia que tienen en la tribuna. Yo soy el primero que sufro intensamente los partidos cuando los resultados no se nos dan. Sigan apoyando, sigan apretando, es la mejor manera de exigir y sobre todo es la mejor manera de ser parte de los propios éxitos del club.